Una vez, un maharajá, que tenía fama de ser muy sabio, cumplió 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían mucho a su gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para aquella noche, y fueron invitados poderosos señores del reino y de otros países. Llegó el día, y una montaña de regalos se amontonó en la entrada del salón, donde el maharajá iba a saludar a sus invitados. Durante la cena, el maharajá pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en dos grupos, los que tenían remitente y los que no sabía quién los había enviado. A los postres, el rey mandó traer todos los regalos en dos montones. Uno de cientos de grandes y costosos regalos y otro más pequeño, con solo una decena de presentes. El maharajá empezó a abrir los regalos del primer montón y fue llamando a quien se los había enviado. A cada uno lo hacía subir al trono y le decía: «Te agradezco tu regalo, te lo devuelvo y estamos como antes». Y le devolvía el regalo, sin importar de qué fuera. Cuando terminó con el primer montón, se acercó a la segunda montaña de regalos y dijo: «Estos regalos no tienen remitente. Estos sí son los que voy a aceptar porque no me obligan a nada y a mi edad no es bueno contraer deudas. Si eres capaz de dar sin esperar pagos y de recibir sin sentir obligaciones, entonces puedes dar o no, recibir o no, pero jamás quedarás endeudado. Y lo más importante, nunca más nadie dejará de pagarte lo que te debe, porque jamás nadie te deberá nada».